Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablando Derecho. Como siempre, un gusto que nos esté viendo de sus hogares, de sus espacios de trabajo. Pues recuerde que este programa es del Tribunal Superior de Justicia, junto también con la colaboración de Radio y Televisión de Hidalgo, para que usted conozca cuál es la labor del Tribunal Superior de Justicia, así como los diferentes temas jurídicos que sabemos que en la actualidad pues ha habido muchos cambios, muchos nuevos operadores, y qué mejor que ustedes conozcan efectivamente cuáles son los derechos, pero también las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Recuerden que aquí también vamos a tener gente muy especializada, gente que en verdad les puede resolver cualquier duda, y sobre todo los que están llevando a cabo todos este tipo de procedimientos jurídicos, que somos parte de nuestro procedimiento jurisdiccional en la familia judicial. Recuerden que vamos a estar en redes sociales, en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho. Cualquier duda, cualquier comentario, ahí nos puede escribir y vamos a estar muy atentos para que nuestro invitado del día de hoy pueda contestar cualquiera de sus dudas. Pues como siempre, Saúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, como siempre, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? Muy buenas tardes. Muchas amigos gracias. Del auditorio, muy buenas tardes. Bienvenidos a este el esfuerzo que el Tribunal Superior de Justicia, como dijo mi compañera, realiza para ustedes, para la difusión de la cultura jurídica y también para enterarnos de cuál es el quehacer cotidiano de nuestra institución. En esta temporada en que empezamos a hacer el recuento de los daños, en algunos casos ya de fin de año, pero también empezamos a hacer memoria de esas actividades que llevamos a cabo y que nos redituaron frutos, compensaron nuestros esfuerzos, y entre ellos hay una actividad muy significativa del Tribunal Superior de Justicia. Hoy, amigos, vamos a hablar de las actividades para conmemorar el centenario de la Constitución que llevó a cabo el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo en estos 100 años de nuestra Constitución. Este es su programa Hablando Derecho. Bienvenidos, comenzamos. Bien dijo mi compañero Saúl, pues quién mejor para hablar de este tema que es un magistrado a quien yo estimo mucho, que fue mi maestro. En varias etapas de mi vida he tenido la fortuna, también estuve dentro de algunas áreas aquí del Poder Público con él, y es el magistrado Mario Ernesto Pfeiffer Islas, quien es presidente de la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes. Bueno, magistrado, ¿qué más puedo decir de usted? La verdad, toda mi admiración, y sabemos pues perfectamente toda su trascendencia, y también a nivel del estudio de la Constitución, pues usted es merecedor de la voz del día de hoy, porque sabemos de muchos estudios que ha tenido en torno a este tema. Bienvenido sea usted. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias. Un placer. Saúl, pues realmente una extraordinaria oportunidad de estar con todos ustedes, hablando precisamente de un tema muy importante que ha sido muy significativo en esta etapa del Tribunal Superior de Justicia, en donde la Constitución pues marca un hito muy importante. Muy bien. Magistrado, para nosotros es un gusto verdaderamente contar con usted. Reconocemos su carrera profesional y sobre todo esos conocimientos que decía Isabel. Pero para que nuestros amigos entren en contacto con el tema, vamos a invitarlos a que nos acompañen con esta cápsula referente a la Constitución de nuestro país. El 5 de febrero de 1917, el Congreso promulgó la Constitución Nacional para reemplazar la Constitución de 1857. Dicha Carta Magna es la norma fundamental que rige jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, entre los tres órdenes diferenciados de gobierno y los ciudadanos. La Constitución fija las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones, en que el poder se asienta y se establece. Es un pacto social supremo de la sociedad mexicana entre sus derechos y los deberes. Contiene 136 artículos y 19 transitorios. El texto sigue los lineamientos clásicos de las doctrinas políticas, al contar con una parte dogmática, que abarca los primeros 39 artículos y establece derechos y obligaciones, y una parte orgánica, contenida en 98 artículos restantes, y define la organización de los poderes públicos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917
es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primer constitución de la historia que incluyó los derechos sociales. Bueno, pues ya para empezar este tema, magistrado Pfeiffer, ¿qué nos puede referir? La Constitución es un documento político, económico, social. ¿Qué es una Constitución para los que nos están viendo en casa? Porque sabemos que la Constitución es la base de cualquier ordenamiento jurídico, pero si no entendemos qué es una Constitución, pues va a ser un poco complejo que realmente podamos entender nuestras leyes. Así es, definitivamente un primer punto muy importante es reiterar lo que es una Constitución. La Constitución, al final de cuentas, como comenta muy bien la maestra Isabel Sepúlveda, tiene que ver no solamente con un aspecto jurídico. Es, desde luego, una norma jurídica, sin embargo, también es un documento político, económico y social. ¿Por qué decimos esto? Es un documento jurídico porque es la base de todo el ordenamiento jurídico en un país. De él se desprende toda la legislación. Ahí se encuentran procedimientos muy importantes que se tienen que seguir y desde luego tal vez lo más trascendente para el ciudadano y para las personas que están en un país tiene que ver con sus derechos. Los derechos de los que normalmente hablamos, conocemos y también qué es lo que hacen las autoridades. Nosotros constantemente escuchamos, ¿no?, en el común decir las autoridades solamente pueden hacer aquello que expresamente les permite las leyes. Claro. ¿No? Pues precisamente la Constitución es el gran marco que va a hacer que las autoridades se sujeten precisamente a sus atribuciones, a sus facultades, a sus obligaciones. Por eso es muy importante este documento. Y desde el punto de vista también político, pues toda la estructura que tiene que ver con la política en el buen sentido de la palabra, digamos, no en el colofón común de política, política grilla, ¿no? Exacto. Finalmente, ¿cómo se estructura un país? ¿No? Claro. ¿Quiénes son sus poderes? ¿Cuáles son estos contrapesos? Uh-huh. La división de poderes está consagrada precisamente en una constitución, es decir, hay equilibrio de poderes, un poder no debe prevalecer sobre otro y en caso de que hubiera alguna discordancia existen los mecanismos para hacerlos converger. Es decir, tenemos una serie de procedimientos muy importantes en la constitución. Uh-huh. Desde el punto de vista económico también, nuestra economía no es una economía que simplemente se dé en absoluta libertad, ¿no? Tenemos una economía mixta que está regulada por el propio texto constitucional y desde luego de todo el tema social, esto es muy importante porque nos permite precisamente, y lo decía hace un momento la cápsula, me pareció muy interesante, los derechos sociales que se consagraron. La Constitución mexicana es la primera constitución en el mundo que consagra los derechos sociales y estos tienen que ver con grupos tradicionalmente desprotegidos, como fueron los campesinos o los obreros, y en donde, al final de cuentas, se prevalecieron y se hicieron valer sus derechos. Esto es también muy importante porque la Constitución mexicana, a través de artículos como el 27, que tiene que ver con la propiedad, la posesión de las tierras, o el 123, que tiene que ver precisamente con los derechos laborales, es que establece esta posibilidad de tener estos derechos tan importantes para todos los mexicanos. Porque al final de cuentas, México tiene una importante población rural y desde luego pues, la población que tiene que ver con el trabajo en general pues, es fundamental también en este documento. Resulta importante, a mí una de las cosas que más interés me generó el venir a este programa, ser parte de este programa, es el transmitir a nuestros amigos del auditorio todos los conocimientos posibles en materia de derecho. Y la gente tiene bases, tiene de repente algunas ideas. El no conocer la Constitución implica definitivamente no entender el porqué de muchos de esos derechos. Y como bien lo refirió nuestro invitado, es importante entender esta dinámica de la Constitución para poder aspirar a poder vivir dentro de un Estado de Derecho, que además
podamos defender esos derechos. Claro, entender. Después del corte, amigos, vamos a seguir con nuestro invitado para saber por qué la necesidad de conmemorar estos 100 años de nuestra Constitución. Amigos, no le cambie, regresamos. La Carta Magna tuvo como precedente la Constitución de Apatzingán de 1814 y la Constitución de 1857. Respecto a esa última, los cambios principales se encuentran en la eliminación de la reelección del presidente de la República y del cargo de vicepresidente, así como la creación del municipio libre. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Les recuerdo que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho. Para cualquier comentario, aprovechen nuestros especialistas y sobre todo con este tema tan interesante que son las actividades que ha tenido el Tribunal Superior de Justicia en este centenario de nuestra Constitución. Como bien lo has dicho, en nuestro invitado, el magistrado Mario Ernesto Pfeiffer Islas, quien es presidente de la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes, refiriéndonos a la gran importancia que tiene este documento que siempre nos basamos en la Constitución para muchos de nuestros ordenamientos jurídicos. ¿Qué es este documento y, como bien nos ha referido, tanto políticamente, económicamente, socialmente, la importancia del mismo? Pues como usted nos estaba refiriendo perfectamente, magistrado, pues usted refería que en este documento pues tenemos todas las bases como sociedad para podernos regir, y es una interpretación la que se le debe de dar también, ¿no? Porque a veces si somos muy literales a la misma, ¿no? Ah, pues es que lo que el constituyente quiso decir pues es esto, porque ahí está apuntado, ¿no? Entonces, creo que en la actualidad, con la cuestión de la convencionalidad, que creo que es todo un tema, ¿no? La cuestión de los derechos humanos, y a veces que hay ciertos tratados que quieren estar por encima de la Constitución también en este sentido, ¿no? Entonces, pues usted que también nos puede referir, ¿por qué celebrar a la Constitución en estos 100 años? Sí, efectivamente, concluyendo de que la Constitución es un documento solemne, es un documento que contiene los derechos a los que toda persona que se encuentra en el territorio nacional debe acceder, o puede acceder, o puede exigir acceder a los mismos, como lo ha dicho muy bien el señor juez Ferman. ¿Por qué celebrar la Constitución? Bueno, en primer lugar, yo lo dividiría como en dos etapas, ¿no? O en dos formas. Una primera que tiene que ver con un aspecto formal histórico. ¿Por qué digo formal histórico? Al final de cuentas, la Constitución es promulgada precisamente en el 5 de febrero de 1917. Es decir, este 5 de febrero de 2017 cumplimos exactamente 100 años de vida constitucional bajo la vigencia de este documento supremo. Pero no solamente eso, hubo un decreto presidencial en donde se estableció que todo el año de 2017 debía ser para conmemorar la Constitución. Eso no sabía. Eso es muy importante, porque no fue solamente el 5 de febrero, hacemos enormes conmemoraciones y se terminan. Es un año completo. Claro. Y aquí, con una gran sensibilidad de la magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, su instrucción fue: tenemos que hacer un año verdaderamente para conmemorar la Constitución. ¿Y qué mejor manera de conmemorar la Constitución que dándola a conocer, que explicando estos alcances? Maestra Isabel, lo has dicho espléndidamente, hoy la Constitución no es ya solamente, digamos, un documento local o muy nacional. Hoy la Constitución tiene que ver precisamente con aspectos inclusive internacionales, como es esto del control de la convencionalidad, que ya se ha hablado desde luego en estos programas sobre ella, pero solamente para ubicarlo, pues es un tema que tiene que ver con tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y que por lo tanto son obligatorios y entonces entran dentro de todo este orden jurídico. Uh-huh. Si
decir, es las constituciones, las leyes, los reglamentos, etcétera, pero también los tratados, y como tales se deben respetar. Y otro muy importante, que es el sentido material, y aquí sí, si ustedes me lo permiten, me gustaría dar inclusive algunos porcentajes que precisamente con la magistrada presidenta estuvimos analizando antes de echar a andar todas las actividades del centenario de la Constitución. Hubo 3 años en que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hizo investigación especialmente de la Constitución. Fue en el año 2003, fue en el año 2011 y fue en el año 2016, es decir, un año previo al centenario. Y es muy curioso, por ejemplo, los datos que arroja. De 10 personas que les preguntaron, por ejemplo, la fecha en que se había promulgado la Constitución, solamente 3 contestaron de manera correcta que era en 1917. Es decir, 7 no sabían exactamente el año de la promulgación de la Constitución. Otro dato interesante, el origen de la Constitución. Todos sabemos que el origen pues viene a ser la Revolución Mexicana. Pues en este sentido, solamente el 24% de los entrevistados se refirieron a la Revolución. La atribuían más al movimiento de independencia, por ejemplo. ¿No? Ese llegó hasta el 34.9, casi 35%. Otra situación bien importante, y lo acabamos de decir hace un momento, la principal aportación de la Constitución mexicana fueron los derechos sociales. No solamente el constitucionalismo mexicano, que tiene toda una historia, ya lo escuchábamos también en la cápsula, ¿no? Desde el antecedente, la Constitución de Cádiz de 1812, o la Constitución del 14 que se mencionaba, la de Apatzingán, las constituciones centralistas de 36-43, o la federal del 57, que es previa precisamente a nuestra actual Constitución. Fueron porcentajes muy bajos los que se manejaron, 7.8% dijeron que eran los derechos políticos, seguramente por la propia denominación. Todos sabemos que la Constitución, su nombre oficial es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y seguramente bajo esa concepción dijeron, bueno, pues han de ser los derechos políticos, ¿no? Sí, claro. Y solamente 2.6% dijeron los derechos sociales. Es decir, los derechos de los campesinos, los derechos de los obreros, son los que se mencionaron. Pero algo curioso, y que yo creo que nos debe dar esperanza, los mexicanos también dijeron que la Constitución requiere un cambio, requiere una transformación. Y dijeron, se requiere cambiarla porque ya no responde. Y fue un porcentaje muy alto, ¿no? Y no responde a qué, como a qué se refiere, como a las necesidades actuales. Como a las necesidades actuales, ¿sí? Y se elevó hasta el 60% de las personas que dijeron esta situación, ¿eh? Entonces es importante. Y otro tema que también llama la atención y que seguramente muchos de quienes nos hacen favor de vernos en sus casas y en los lugares que podamos llegar, se ha hablado mucho de una nueva Constitución. Bueno, aquí se reflejó en estas encuestas de la Universidad Nacional que solamente el 21.6% se inclina por una nueva Constitución. Y más bien los mexicanos, digamos, porque pues es toda una metodología muy cuidada, pues, la universidad pues, más prestigiosa, creo que en América Latina, habla del 43% de modificar parcialmente la Constitución. Es decir, solamente aquello que realmente amerite ser cambiado. Me parece que son datos interesantes. Y esto, al ser analizado, comentado en las decisiones que la magistrada presidenta tenía que tomar para echar a andar todo el programa de la Constitución, pues esa fue la encomienda. Que pudiéramos no solamente hacer una gran fiesta de la Constitución, que ya de por sí sería muy meritorio, sino también poder transmitir a muchos sectores, porque esto también no es solamente de un sector, son diversos grupos etarios, diversas edades, diversas profesiones, diversos estudios que se tienen, porque además hay otras encuestas, como una encuesta Mitofsky que surgió por ahí del año 2003,
aunque tiene referencias de 2007 y de 2011, en donde curiosamente en las fechas en las que se ubica la Constitución se va a un 40% de esa encuesta. Y, por ejemplo, fechas como el 10 de mayo, ¿no?, o el 14 de febrero están más arriba del 90%. Tratando las cosas. Y situaciones, por ejemplo, como los personajes, también es importante esta situación. Personajes como Felipe Ángeles, que además, pues, por ser hidalguense, pues, nos hace sentir muy orgullosos, y que pues es precisamente una parte fundamental de la Constitución, el estratega de la revolución, ¿no?, se le llamó. 69.9% dijeron o no conocerlo o conocerlo poquito. Aunque ese poquito habría boulevard. Que ver qué tan poquito sería. ¿No? El boulevard sí se lo conoce. Entonces, verdaderamente, y algo que me llamó la atención en la encuesta Mitofsky, y este es importante comentarlo, son los artículos fundamentales de la Constitución. Es decir, estos artículos que tienen que ver con los derechos sociales, y especialmente uno muy especial que es el tercero, que es el del derecho a la educación, en donde solamente el 24% de los ciudadanos ubicaron, ¿no?, de qué se trataba, reduce hasta el 17% en el caso del 27, que es el que decíamos que tiene que ver con los derechos agrarios, de las tierras, ¿no?, de la propiedad. Pero lo más curioso de la encuesta Mitofsky fue el 123. Un artículo, pues, que habla de las 8 horas de trabajo, ¿no?, sí, de los días de descanso, de todos los derechos que tienen los trabajadores, solamente dijeron conocerlos 11.8% de este universo que fue entrevistado. Por eso es que ustedes van a escuchar, más adelante tendremos oportunidad ya de seguir hablando sobre estos temas, cómo fue planeado cada una de las actividades que la magistrada presidenta instruyó para que se realizaran por parte del Poder Judicial con motivo del centenario de la Constitución. Estos números, no sé, a mí no me... Realmente me causan cierto escozor, cierta inquietud, porque ¿cómo podemos hablar de la pretensión de un cambio de algo que no se conoce? No conocemos. Entendemos que tal vez las personas, guiados por la situación social, la situación que ellos perciben en su entorno, consideren que la Constitución, vamos a decirlo de esta manera, no funciona. Pero el hecho de desconocer, por ejemplo, la base constitucional de los principales derechos sociales, ya no hablamos solamente de tercero, 27, 123, sino de los derechos fundamentales, sí, claro, en la parte dogmática de nuestra Constitución, entonces nos lleva a considerar, bueno, de qué manera podemos hacer para que la gente los conozca, los entienda, los asuma mínima, de una forma mínima, y que en consecuencia de eso podamos hacerlos valer. Vamos a un corte, amigos, y vamos a regresar con esta suerte de actividades que hizo el tribunal para precisamente remediar en parte esta situación. Amigos, no le cambie. La primera reforma a la Constitución de 1917 fue el 8 de julio de 1921 a la fracción 27 del artículo 73, referente a las facultades del Congreso. Regresamos nuevamente a nuestro programa Hablando Derecho. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho. Y bueno, pues estamos con un tema muy interesante que es la Constitución, estos 100 años de la Constitución, y tenemos a un experto que realmente es nuestro magistrado Mario Ernesto Pfeiffer Islas, quien es presidente de la Área Unitaria para Adolescentes. Y bueno, ya empezamos a tener algunas preguntas aquí en redes sociales. Agradecemos a Ramón Velázquez a través de Facebook. Muchas gracias, Ramón. Nos pregunta, ¿el tribunal
cuenta con material relativo a la Constitución. Magistrado, ¿alguna exposición o libros que le podamos aquí referir a Ramón que existe dentro de nuestro Tribunal Superior de Justicia? Claro, con mucho gusto, agradeciéndole desde luego su participación a Ramón. Me adelanto un poco porque precisamente serán todas las actividades, pero él puede acudir a la biblioteca de nuestro Tribunal Superior de Justicia, precisamente que se ubica en el Instituto de Investigaciones de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas, y ahí va a encontrar una donación de la que fuimos objeto como Poder Judicial, en donde va a encontrar pues más de un centenar de libros referentes al tema constitucional. Desde la exposición de motivos, los principales derechos que se tienen, algunos de los grandes temas constitucionales, es decir, se tiene una bibliografía muy importante en el propio acervo bibliográfico del Poder Judicial, desde luego que tenemos, y también invitarlo a que pudiera tal vez acercarse a nuestro archivo histórico. Parte de las actividades que haremos referencia en un momento tienen que ver con exposiciones que se realizaron y tenemos documentos importantísimos. Tenemos desde luego un archivo que tiene desde los fondos de minas, ¿no?, de 1500. Sí, Sin embargo, increíble. En el tema constitucional hay temas tan importantes y trascendentes como fueron las propias elecciones, las convocatorias a elecciones de los constituyentes, ¿no?, cuando se hizo la elección de los constituyentes, están, y esto se llevó inclusive a los distritos judiciales, a las cabeceras de distritos judiciales, para que la gente pudiera conocer. La reproducción, por supuesto, porque son documentos muy delicados que tienen todo un cuidado muy especial, e inclusive la magistrada presidenta logró el préstamo de un facsímil de la Constitución. El facsímil de nuestra Constitución Política estuvo en los distintos distritos de manera itinerante y fue pues siempre emocionante, ¿no? Tener ese gran documento de nuestra historia. Por supuesto, 100 años de nuestra historia de México. Así es. Yo por mí me seguiría con el tema de estos antecedentes, estos aspectos históricos de la Constitución. Algo que es una delicia es leer los debates que sostuvieron los legisladores, los constituyentes. Es verdaderamente interesante. Pero entremos un poquito más en qué es lo que concretamente hizo el tribunal, qué actividades desarrolló para conmemorar el centenario de nuestra Constitución en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Trataremos, si ustedes me lo permiten, de irlo como clasificando, ¿no? Porque sí, fueron muy, muy, muy diversas. Desde luego, la difusión hoy a través de redes sociales y especialmente vía internet, por eso agradecemos mucho la pregunta. Desde luego, la página institucional. Hoy cualquier ciudadano puede entrar a nuestra página institucional y tenemos un apartado propiamente desde febrero de este año, en donde se han transmitido videos, cápsulas, distintos pósters, distintos materiales que tenemos precisamente en la Constitución. Ahí lo pueden consultar. Hoy mismo, por ejemplo, cuando se iniciaron las discusiones, ¿no? Se inician hasta el 3 de diciembre, porque el constituyente se instala en octubre, pero sin embargo, todo el debate de si las credenciales, es decir, si la validación de la elección en los distritos fue un camino larguísimo, ¿no? Y propiamente nada más la Constitución se construye entre diciembre y enero, ¿no? Y finales de enero, porque ya además tenían la consigna, eso sí hay que decirlo, una consigna en el buen sentido los constituyentes, de terminar la Constitución el 5 de febrero, porque la Constitución de 1857 era del 5 de febrero, entonces había que terminar la Constitución. Entonces, invitarlos a todos los ciudadanos a que nos puedan seguir en la página institucional del tribunal y desde luego en nuestras redes sociales, ¿no?, de Facebook, de Twitter, en donde periódicamente también se va retomando este material y se va subiendo para conocimiento de los ciudadanos. Algo importante y que tiene que ver con la pregunta que nos hacían, la elaboración de materiales. La página institucional, el Facebook y el Twitter, nos apoyamos mucho en una página que es del centenario de la Constitución, que fue material que se fue elaborando un par de años antes, inclusive. Hay mucho trabajo atrás del centenario.
Sin embargo, el Poder Judicial hizo su propio material. Y esto es bien importante porque además este material pues no tuvo más que el costo propiamente de lo que en sí mismo representaba, porque fue elaborado y realizado por personas del propio Poder Judicial, ¿no? Creativos del propio Poder Judicial, personas que se han dedicado a investigar distintos tópicos del Poder Judicial. Y aquí sí hay que hacer un reconocimiento también muy amplio al Consejo de la Judicatura, especialmente al consejero Román Subervil, quien en su área se elaboraron materiales muy importantes. Por ejemplo, mencionaré solamente algunos de los carteles que se manejaron, como el de Ermila Galindo Acosta, que fue una mujer muy destacada, fue la primera que impulsó esa posibilidad del voto desde 1917, el voto de la mujer, que no se lo permitieron, se ha dicho de paso, pero es muy interesante, sí. Efectivamente, como decía el maestro Ferman. Un tributo exclusivamente masculino. Porque decía ciudadanos, no hay una interpretación de las mujeres. Sí, sí, y así se cerró durante mucho, mucho tiempo, sí. ¿No? Hasta los 40 y finalmente 53 ya el voto uh-huh. íntegro. Otro tema que también fue encomendado en este tipo de carteles es conjuntar no solamente el tema que tenía que ver con la Constitución y lo que teníamos que destacar, sino también las cuestiones de género. Es muy importante la participación de las mujeres en estos temas y entonces se han hecho carteles, por ejemplo, del reconocimiento de las mujeres que por primera vez ocuparon cargos públicos. Esto es muy importante, ¿no? Desde gobernadoras, presidentas de tribunales, etcétera, ¿no? La participación femenina también en el movimiento tanto de independencia como en el de la revolución. Uh-huh. Fueron también carteles que estuvieron precisamente en las instalaciones del Poder Judicial, en los distintos distritos y que pudimos ir ocupando, ¿no? Viendo y brindando al público. Un aspecto importante que la magistrada presidenta también enmarcó, el informe de la presidenta, como sabemos, es en el mes de abril. Uh-huh. Ya habían iniciado los trabajos de la Constitución y ella expresamente realizó un adendum a su informe en donde se estableció una reseña histórica del constitucionalismo. Esto que hemos visto de las constituciones, sí, que hemos tenido, un poco su vigencia, un poco el impacto que han tenido, especialmente en el orden judicial, lo pueden encontrar también en el informe de abril de este año de la magistrada presidenta. Se hicieron las exposiciones históricas, esto es importante, se llevaron a los distritos judiciales, se llevó el facsímil de la Constitución, en algunos casos hubo la oportunidad de ir a charlar, ¿no? sobre los temas constitucionales y de verdad hubo muy, muy buena acogida por parte del foro, de los ciudadanos y de las personas que nos acompañaron. Desde luego, también el tema de los programas de radio y televisión, ya habíamos tenido un primer programa, yo lo recuerdo, en donde les manifesté mi admiración y mi respeto que siento por los dos, en donde hablamos, digamos, una parte introductoria de la Constitución, como para ir abriendo cancha, ¿no? en este tema. Han continuado esto tanto en radio como en televisión, inclusive en la prensa escrita han surgido algunos otros temas. Se han dado algunos paneles, un panel que se denominó Reflexiones sobre la Constitución de 1917 y este panel se hizo precisamente con algunos magistrados, como el magistrado don Raúl Arroyo, el magistrado Prisciliano Gutiérrez Hernández, su servidor también nos hizo un favor de invitarnos, en donde vimos a la Constitución, porque la Constitución es un documento que refleja la historia, es un documento que es histórico, pero es un documento actual, uh-huh. pero además un documento que tiene perspectiva, hacia dónde vamos como nación. Eso fue lo que se trató precisamente en este panel, en donde precisamente el magistrado Prisciliano Gutiérrez, de manera espléndida, ustedes lo conocen, abordó los temas históricos, el maestro Raúl Arroyo en esta perspectiva hacia dónde va la Constitución, y a su servidor le tocó un poquito hablar de cómo estamos en este momento. Y en ese sentido, el panel fue verdaderamente una delicia. Uh-huh. Yo recuerdo en mi época de estudiante, valga aquí el
la balconeada, si queremos decirlo de esta manera, si había dos pilares que te pudieran impartir derecho constitucional, esos eran el magistrado Raúl Arroyo y el magistrado Pfeiffer. Uh-huh. O sea, no había forma, si no salías aprendiendo constitucional, porque sí. De plano. Y fue verdaderamente un evento muy atractivo, con una información tan rica, tan vasta, tan interesante. Gracias, maestro Saúl. Y también tuvimos expositores de talla no solamente nacional, sino internacional, como fue el caso de la doctora Patricia Galeana. Hace un momento en algunas de las cápsulas la veíamos. Uh-huh. Ella es directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Uh-huh. Antes era el INEARN, tenía las mismas siglas, pero no solamente era de la Revolución Mexicana. Uh-huh. Con su llegada, con una gran visión, se amplió esto y se dijo, bueno, es que México no ha tenido una sola revolución. Hemos tenido varias revoluciones, ¿no? La de independencia, la propia revolución, la etapa de reformas. Entonces, con este cambio, a ella se le encomendó, ella es la secretaria técnica a nivel nacional de todo los festejos conmemorativos del centenario de la Constitución. Bueno, pues vamos a ir a un corte promocional, porque obviamente seguimos con este tema tan interesante y vamos a regresar en un momento, no le cambien, regresamos a su programa Hablando Derecho. El artículo 123 es el que ha sufrido más cambios, 23 reformas constitucionales. Este artículo es el referente al trabajo y la previsión social. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho y bueno, pues ya seguimos teniendo comentarios en redes sociales, les agradecemos su participación y recuerden que estamos con el tema de esta conmemoración y las actividades que ha tenido el Tribunal Superior de Justicia en materia de este centenario de nuestra Constitución y para eso pues tenemos al magistrado Mario Ernesto Pfeiffer Islas, quien es un experto en este tema y es presidente de la Sala Unitaria para Adolescentes de dentro de nuestro tribunal. Y bueno, tenemos a Mariana Domínguez dentro del Facebook, muchísimas gracias Mariana por tu pregunta. Ella le pregunta al magistrado, ¿el impacto social a lo largo de la historia ha transformado algunas leyes de la Constitución a partir de huelgas y manifestaciones? Sí, desde luego la respuesta de bote pronto, digamos, es uh-huh. desde luego que sí, le contestaríamos a Mariana que sí. Es más, podríamos decir que la propia formación de las constituciones todas derivan de movimientos cruentos, sociales, de movimientos sociales, claro. Movimientos violentos que han cambiado la historia de este país, ¿no? Si nosotros recordamos, por ejemplo, 14, uh-huh. pues ahí pasamos a un régimen de tipo republicano, con todo y lo que algunos autores señalan que no tuvo vigencia esta constitución, etcétera. Sin embargo, ya fue un cambio radical que se dio. Las constituciones centralistas, bueno, todos conocemos esta parte de la historia en México en donde al final de cuentas hubo una gran lucha entre federalistas, centralistas, bueno, pues ahí fue donde prevalecieron precisamente las ideas de corte centralista, ¿no? Un tema importante, hablando específicamente de huelgas, por ejemplo, Cananea, verdaderamente fueron definitorias para el aspecto de los derechos de los trabajadores en México, ¿no? Entonces, desde luego que los movimientos son los que impactan. Yo recuerdo una definición, hay muchas definiciones de constitución, ¿no? Pero una que me gusta mucho es de Fernando Lasalle, de Ferdinand Lasalle, cuando dice, la constitución es la suma de factores reales de poder. O sea, no es un documento. Es cómo nos vamos organizando y precisamente claro. A través de estos movimientos sociales es cómo se han construido no solamente las leyes, diría yo, sino inclusive hasta el propio marco constitucional de este país. Uno de los aspectos importantes es que existe una memoria de estos eventos que transcurren, que afectan la vida del país, que quedan plasmados en nuevos instrumentos jurídicos, pero que requieren de un seguimiento por parte de los estudiosos de la materia, en este caso de los constitucionalistas. Usted dentro de las actividades que nos ha planteado que
hizo el tribunal, que realizó el tribunal, nos ha hablado de los paneles, de las exposiciones. Pero documentalmente, ¿qué tenemos, magistrado? Porque también el tribunal ha contribuido durante este año a la generación de acervos, presentaciones. ¿Qué es lo que tenemos en ese sentido? Sí, un tema muy interesante fue cuando la doctora Patricia Galeana nos hace favor de acompañarnos. Uh-huh. La doctora hace una donación importantísima al Poder Judicial. Ella donó 116 libros, son un poquito más, quiero decirle, de la Biblioteca Constitucional, pero yo creo que ya por los tiempos en que ella, su agenda pudo acompañarnos, ya solamente alcanzamos 116, son como 120 y tantos. Pero tenemos 116 libros que integran la Biblioteca Constitucional y es una biblioteca interesantísima porque además está dividida en varias series. Por ejemplo, tiene las series Nuestros Derechos. Esa es una de las series que puede más interesar al público en general porque son los derechos que tenemos en la educación, en nuestra relación, por ejemplo, en un hospital, en nuestra relación con el medio ambiente. Es decir, son derechos tan cotidianos, pero que encuentran su sustento y su fundamento en la propia Carta Constitucional. Hay otro tipo de series, como los grandes temas constitucionales, que tienen que ver más con aspectos como el federalismo, ¿no? El federalismo, los grandes temas de división de poderes, etcétera. Está otra que tiene que ver, por ejemplo, con México y la Constitución de 17, es decir, cómo es que llegamos a esa Constitución del 17, cómo era lo que hoy conocemos como Ciudad de México, ¿no? Sí. Cómo se construyó, sí, claro. Por ejemplo, el Distrito Federal, ¿no? Un poco la réplica con el sistema norteamericano de Washington D.C., ¿no? Del Distrito de Columbia, cómo se trasladó aquí el distrito como Distrito Federal y hoy como Ciudad de México. Es decir, verdaderamente van a encontrar cosas muy interesantes. Hay una biografía inclusive para niños. Van a encontrar ustedes también para los niños una biografía que tiene que ver con los constituyentes. Y aquí quiero remarcar también algo importante. El Poder Judicial también participó con los trabajos del Centenario de la Constitución a nivel nacional. Y una de estas actividades que se realizó la hizo el maestro precisamente don Raúl Arroyo, escribiendo la biografía para los niños de Alfonso Cravioto, de uno de nuestros constituyentes, tal vez el más destacado de nuestros constituyentes, a riesgo de que algún historiador me critique. No, pero definitivamente creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos porque el Poder Judicial no solamente difundió material del centenario, sino también colaboró en la construcción del centenario, colaboró en temas de entrevistas por radio, colaboró en temas de acudir a distintas entidades federativas a compartir, ¿no?, algunas experiencias, algunos conocimientos, obviamente todo esto bajo las instrucciones de la magistrada presidenta. Desde luego hay otras series como son las cartas de derechos constitucionales que tienen que ver con temas ya muy específicos como los derechos humanos o los cuadernos de nuestra constitución. Esa es una edición muy bonita. Porque tiene los grandes temas, ¿no?, de la división de poderes, el federalismo, los estados. Ya no hubo oportunidad porque ese inclusive lo publicó todavía el entonces INERM, de la Revolución Mexicana. Sin embargo, creo que como un antecedente histórico es importantísimo. Para quien nos hizo favor de preguntarnos qué tenemos en la biblioteca, pues tenemos todo esto. Y que además implica los diarios de los debates, implica también la ideología que se manifestó en los distintos grupos. Sabíamos que había radicales, pero también había gente más moderada, ¿no?, más moderada en el constituyente. Y esto es muy importante conocerlo para comprender verdaderamente este cuerpo constitucional que es la norma fundante del país. Y dentro del Poder Judicial, ¿qué sigue, magistrado? Ahorita, bueno, pues este año no se ha acabado. Entonces, tenemos diferentes actividades ahorita que vamos a estar respecto a este centenario de la Constitución. Sí, desde luego, precisamente otra de las actividades que realizaremos y que aprovecho el espacio, claro, si ustedes me lo permiten, de invitar, será para el próximo miércoles 15 de noviembre, en donde se va a presentar la monografía Homenaje al Constituyente Alfonso Cravioto, en el centenario del Congreso de Querétaro.
cuyo autor precisamente es el señor magistrado Raúl Arroyo. Raúl Arroyo escribió esta importante obra. Él se ha dedicado mucho a estudiar especialmente la vida de Alfonso Cravioto, que ha sido uno de los constituyentes pues más destacados. Era un hombre muy cercano a Carranza. Era un hombre que inclusive en algunos debates llegó a no participar porque lo mandaba a llamar Carranza, ¿no? Él tenía una vastísima cultura, además un gran conocimiento, y esto le permitió, pues precisamente, aunque estuvo en grandes debates, especialmente de los de tipo social, ¿no? Alfonso Cravioto creo que es una parte fundamental, y los hidalguenses tenemos que sentirnos muy orgullosos de toda esta ideología que él llevó hacia el Congreso de Querétaro. ¿Dónde se va a llevar a cabo esta presentación, magistrado? ¿Tenemos el dato? Esto será precisamente en el Auditorio Benito Juárez del Tribunal Superior de Justicia. El día miércoles, miércoles 15 de noviembre. 15 de noviembre. Así es, los estaremos esperando a eso del mediodía para pues la presentación de este libro, que será pues uno de los últimos temas con los que estaremos cerrando, cuando menos este año, ¿no? Del centenario, aunque me atrevo a decir que seguramente vendrán todavía algunas otras actividades por la importancia de este documento. 100 años no es cualquier cosa, magistrado. Así es. Y nada más en este año de celebraciones, pues hemos visto muchísimas actividades. Digo, evidentemente, felicitar el trabajo que ha tenido el Poder Judicial, porque, bueno, ha sido un año muy arduo, un año donde no solamente se ha presentado pues ha sido el año de la Constitución y tenemos actividades, sino realmente una difusión, y una difusión no solamente para los abogados, sino estamos viendo para los niños. Creo que hubo hasta inclusive videos que estaban dentro de la página de internet, así ¿no? Es. Un video que también estuvimos nosotros viendo, y pues qué interesante que no nada más sea una celebración de un día, sino específicamente difundir el trabajo, y pues queremos evidentemente felicitar a nuestra presidenta, la magistrada Blanca Sánchez Martínez, y por supuesto a usted, porque pues usted ha hecho todo también posible para que esto se pueda dar. Entonces, excelente. Pues como siempre ha sido un gusto, el tiempo se nos ha acabado. Recuerden que este programa es para ustedes, tenemos gente tan especializada como ustedes pueden ver, a nuestros magistrados, a nuestros jueces, para que puedan resolver cualquiera de las dudas. Y recuerden que estamos todos los días lunes a las 6 de la tarde, y como siempre es un gusto que nos puedan ver en sus hogares. Pues no sé, Saúl, muchísimas gracias, como siempre un gusto. Solamente agradecer al magistrado, es un gusto que haya estado con nosotros, nos congratulamos de poder escucharlo siempre, magistrado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y nos vemos el siguiente lunes a las 6 de la tarde en su programa Hablando Derecho. Muchísimas gracias, buena tarde.